En esta parte del programa vamos a conversar con alguien muy conocido en Venezuela, que ya tiene tiempo viviendo acá en el sur de la Florida. Me refiero a Carlos Tirado, escultor y pintor venezolano. Carlos, ¿por qué decides venirte? Es un cuento largo, no está para televisión, pero en realidad decidí que este señor no iba a ser mi presidente. Fue una decisión muy personal. Es decir, yo en el tiempo que tengo en los Estados Unidos, yo nunca vi lo que fue hacer una cola para comprar algo, absolutamente nada, nada. Yo no he vivido ninguna de esas experiencias aterradoras, además, que cuentan todos y los familiares, etcétera, ver cómo han ido esa debacle en la que ha caído el país. Pero el motivo fue muy personal, fue una cuestión de quizás de derecho constitucional, cuando yo decido que este señor no iba a ser mi presidente, que él llegaría a la presidencia con las manos llenas de sangre, por lo tanto no tenía esa capacidad para gobernarme ni dirigirme a mí. ¿Te ha sido fácil aquí? Al principio no. Indudablemente, como muchos inmigrantes, creo que a los 2 años comienzan a pasar las cosas. Y han ido pasando, han pasado muchísimas. Hoy por hoy pienso que difícilmente regresaría a vivir al país porque he sufrido muchísimos cambios. Aquí conocí a mi esposa, aquí hice mi familia, aquí ya me he ido echando raíces y cada vez son más fuertes. ¿Has podido vivir de la pintura? Totalmente, totalmente. Entre el arte, de hecho vivo es del arte, tanto de lo que pinto como de lo que enseño. ¿Cómo que lo que enseña? Dando clases de arte. Yo manejo 2 escuelas de arte. Ajá. Una en El Doral, otra en Weston. No. Pero básicamente siempre ha sido la investigación, ese proceso de... ¿Y te viniste así porque decidiste? Sí, claro, claro. Yo me di... ¿O calculaste cómo dar ese paso? ¿Cómo hiciste? Lo tenía calculando, ¿no? Hasta que decidí darme una oportunidad más en Venezuela, que no logré. Y decidí un día, de lunes para martes, venirme. Ahora, Carlos, además de paisajes, figuras, la forma de pintar que tiene, también tiene una serie de rostros de venezolanos, ¿no? Mira, tiene mucho que ver con la diáspora que estabas mencionando tú anteriormente en este mismo programa. Tengo varios años desarrollando lo que yo llamo serie de fondo, en la cual he ido retratando personajes, pero donde el fondo se impone sobre la forma. Es decir, si yo hiciera un retrato tuyo, como en efecto lo hicimos, no necesariamente se tiene que parecer. Ahora, lo que es muy importante es el trabajar en vivo con la persona, porque es ese trabajo en vivo el que condiciona la obra. Es muy divertido porque estamos conversando, hay música de fondo, tiene un amigo que toma fotografía constantemente. ¿Cómo se llama tu amigo? José Varela. Ajá, José Varela. José, está ahí, es interesante, participa la gente, conversamos de Venezuela, nos vamos a los recuerdos. Hasta Yepes salió a danzar ahí. Pobrecito, imagínate, en paz descanse. Mi tío Osvaldo Yepes, ¿no? Para quienes no lo saben. Pero fíjate, ¿qué es eso? Es recopilar, en realidad estoy es recopilando impresiones, sensaciones, vivencias de todos los que se sientan, todos los que pasan por el estudio para ser retratados. Me quedan 40 segundos. Ok, ¿Qué hacemos? Tenemos tu retrato, ajá, ¿verdad? Esta fue la obra que se hizo en espacio más o menos de 3 horas, ¿verdad? Más o menos. Duró 3 horas, pero nos divertimos muchísimo. Conversamos muchísimo. Claro, lleno de anécdotas, impresiones. Y como te explicaba, este trabajo es como yo te veo. Claro. Entonces, hay silencio en cómo me ve. Claro, porque no hablamos mucho, ¿verdad? No, es muy importante, déjame bajarlo, es muy importante, Leopoldo, es eso, la participación.
De verdad que es una manera, quisiera yo poderle rendir un reconocimiento a todos los venezolanos que están llenos de historias, que no es hasta que trabajamos juntos que uno no se va enterando. De... Lo tiene a todos, tiene a Batman, tiene el Capitán América, tiene a Mao Zedong, por supuesto una gran cantidad de venezolanos, hasta de caricatura, Gato Félix está aquí. Claro. De todo. Si alguien está interesado en tu obra o quiere... ¿Cómo no? Me pueden seguir por Instagram, podemos entrar en contacto por allí, Carlos Tirado Yepes con S, y por allí perfectamente conseguimos la información. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Fue un placer haberte conocido y haber estado allí. Para mí, esta no las teníamos de bien. Sí, señor. Buenas noches y nos vamos con nuestra compañera Ivory. Adelante, Ivory. Mira. Gracias, ciudadano. Estoy acá con Gregory Neher, socio fundador de Western Energy, especialista en la industria de los hidrocarburos con más de 2 décadas de experiencia en la estructuración de programas de financiamiento para la industria de los hidrocarburos. Tiene más de 45 proyectos exitosos con retorno de inversión promedio superior al 40% y tiene a su disposición proyectos de explotación de petróleo y gas a bajo costo y alta rentabilidad, específicamente para los venezolanos. Gregory, I'm going to speak in English for Gregory and then I'll translate for you, okay? Okay, so Gregory, is it a good time or for investors to invest in new oil and gas? It's a fantastic time. In fact, in the many decades I've been looking at oil and gas, now may be the best time to invest in oil and gas. Okay, Gregory nos dice que ese es un momento fantástico para invertir en la industria de petróleo y gas, y vamos a preguntarle por qué. Why? Okay, well, two things. Number one, the industry in America is growing, and it's very well supported by the U.S. government. So the U.S. is now producing 13 million barrels of oil a day, which is now bigger than Saudi Arabia and Russia. It's now the largest producer of oil in the world. That's the first thing is the growth. Okay. Okay. Lo que nos dice Gregory es que es un momento fantástico porque la industria está creciendo y la producción actual de Estados Unidos es de 13 billones de petróleo, de barriles de petróleo al año, y que ha superado a tanto Rusia como Arabia Saudita, siendo el primer productor de petróleo a nivel mundial actualmente. Y está soportado estos proyectos por el gobierno de los Estados Unidos. The second reason is the oil price. It was below $40 a barrel. It's now back over $70 a barrel. And costs are still low. So there's a fantastic profitability to be made in producing oil and gas right now. Okay, la segunda razón es que los precios del petróleo han subido desde $40 al barril hace 3 years ago. Yes. Hace 3 años a $70 al barril como están actualmente. Entonces hay un margen actualmente grande de rentabilidad para invertir en esta industria petrolera. That's right. Okay, so... Why specifically for Venezuelans? Well, we have an interesting investment product for Venezuelans now, which is called an EB-5 investment visa. Okay. So Venezuelans and foreign nationals from other countries as well can invest $500,000 into our projects through Western Energy. We are registered and designated as a regional center in America. Okay. Okay, lo interesante o lo que lo hace más interesante específicamente para los venezolanos es el proyecto EB-5 que está actualmente aprobado por el gobierno de los Estados Unidos a través de la empresa Western Energy que representa Gregory Neher. Es decir, que con una inversión mínima que establece la legislación de $500,000 pueden aprovechar no solamente la rentabilidad de los proyectos, sino también obtener su residencia permanente dentro de los Estados Unidos. Okay, so Venezuelan investors invest, as you said, Ivory, $500,000 into our project. They receive a green card for themselves and their family, and they receive their money back plus interest after 5 years. Okay. Bueno, con esto vamos a tener que terminar. Lo que les quería decir que comentó Gregory es que con esta inversión que hacen los venezolanos es a través de un préstamo. Reciben una rentabilidad anual y al mismo tiempo que su green card para el grupo familiar, esposa e hijos menores de 21 años y su dinero de vuelta al cabo de 5 años. Muchas gracias, Gregory. Gracias. Thank you very much, Gregory, for being here. Thank you, Ivory. Okay, gracias. No es fácil. No es fácil. Pero ¿saben algo? La vida continúa.